You started. Nurse. Oh my goodness, nurse. Yes, Hey, teacher. that's a really good profession, but is a technique or is a licenciatura? Licenciatura. Okay, wow, congratulations. Thank you, teacher. Congratulations. Yes. I don't see myself being a nurse. Yes, because I'm afraid of blood. Blood es sangre. So I cannot see blood. Yeah. Yes, I'm afraid. Oh, that's a good career. Excellent. Congrats. Let me see. Let me see. Good evening, Berito. Good evening, Elida. Good evening, Pamela. Hello, Xenia. Hey, just ladies. Good evening. Good Just evening, teacher. girls, welcome to your class. Nice. Hey, what time is it? It's 7:31. Okay, I'm gonna start the class in 1 minute. Okay, I'm gonna start in 1 minute. Pamela, hello, Pame. Oops, Pame, no. Your microphone is off, Pame. Let me know if you got some issues with your internet. Okay, Pame, thank you. Thank you so much. Annelise, welcome to your class. How are you? Hey, Annelise, excuse me. Yes. Do you have any idea if your sister take the TOEFL test? No, todavía no. Not yet. Todavía no se dice not yet. No, ¿cómo? Not yet. Not yet. Ajá, se los mando al chat. Cuando uno quiere decir ya comiste y uno dice aún no o todavía no, se dice no. Ahí se los mando en el chat de Zoom. No yet. Not yet, not yet. So, any idea? So, did your sister take the TOEFL test? No yet. Not yet. Okay. That's not. Hello, Annelies. How are you? Hello. I'm fine. Are you studying in high school, right? Yes. Okay. Hey, what's your favorite subject? I think English is very easy for you, right? So Really? Okay, but which is your favorite subject? math. Oh my God, I don't like math. My sister equals it was Really? Yes, I don't yes. like math. I love language. I love science. Obviously, I love English, but I don't like numbers. Yes, I don't like numbers. Okay. I'm not like language. Really? Why? No. You don't like to read? Good evening, Yes, teacher. Hello, but Samu. language, no. And English, no tanto. Really? Yes. So what is It's your level? What is tu nivel? What is your level at English in the school? From 1 to 10? De cómo yo me veo entre mi grado o lo Yes, que me ajá. What is your level? For dicen. example, teacher, I consider my level is 7, or teacher, my level is 10 or 9. My level is 9. Okay, but that's good. Okay, that's Yeah. really good. Excellent. Let me ask you, hey, guys, I got a question. This is a general question. La persona que me lo quiera contestar. As you know, today is grammar, okay? It's a grammar class. But it is grammar difficult or it is easy for you students? Be honest. No, teacher. It is easy. No, teacher. It is difficult. Yes, opinions. Opinions, or may I choose? 5, 4, 3, 2, 1. Let me thank you, Berito. Yes, and then Berito 1 and Samu number 2. Berito, is grammar difficult or easy for you? In my case, easy Okay. because practice improve English. Improve. Is okay. Thank you so much, Veronica. Thank you, Berito. It is important to practice, okay? Grammar, but teacher, how can I practice? ¿Cómo puedo practicar? How can I practice and how can I improve my grammar? Samu, what's your opinion about grammar? For me, I think the grammar in English is so
art is so difficult. But I, for I think the grammar have a lot of rules. Exactly. Perfect. This is my opinion. It's only I think. I consider grammar is like a mathematic. I don't know why. I feel like a grammar in English is a mathematic, right? So it has, according to Samuel, yes, grammar has many rules. So for today, the class for today is you are gonna learn cómo conjugar un verbo, como decir, yo cocino, yo cociné, yo estuve cocinando, yo estoy cocinando, yo voy a cocinar. Eso es lo que vamos a aprender ahora. ¿Cómo decir yo estudio, yo estudié, yo estoy estudiando, yo estuve estudiando, yo voy a estudiar? Vamos a aprender a conjugar verbos, ¿ok? Así que quiero que por favor, cualquier duda o consulta, quiero que por favor ponga atención. Igual si tiene alguna duda o consulta, ya sabe que la clase de gramática usted puede pausar la clase, decirme, teacher, tengo una pregunta, teacher, etcétera, etcétera. So, let's start. So, I'm gonna close my camera because it's not necessary to have my cameras on. And okay, so look at the topic for today is conjugando verbos. Okay, according to grammar, look at the picture. According to grammar, we got present simple, we got present continuous, past simple, past continuous, future simple, and future continuous. But if you see, it's not really difficult. For example, let's conjugate the verb run. Vamos a conjugar el verbo correr. El verbo correr se pronuncia run. Run. Yo corro, I run. Tú corres, you run. Ok, yo creo que eso lo manejamos. Voy a ir lo más despacio, ok. Vamos a conjugar. Yo corro, tú corres, él, ella, nosotros, ellos. I run, you I run, you run, she run. Runs, we run. Run, you run, and they run. Okay, there is a detail because the verb run is irregular. ¿Por qué se le llama verbo irregular? 5, 4, 3, 2. Porque cambia. Exacto, porque cambia. ¿Cómo así, teacher? No entiendo. Cuando yo lo quiero pasar a pasado, observe. Yo corro, I run. Vamos con el pasado simple. Yo corrí, I ran. Su boca, sus labios los abre más. Ok, en presente simple es como con O. I run. You run, he, she, it runs, we run, you run, they run. En el caso de pasado simple, yo corrí, tú corriste, etcétera, I ran. O sea, se abre un poquito más la boca, ¿ok? Entonces, presente simple, se le llama presente simple porque simplemente lleva sujeto, verbo. ¿Cuál es el error que me cometen los alumnos? Que a veces me dicen, I am run, you are run. He, she, it is run. We are run. Está incorrecto. El presente simple, por eso se le llama simple. Porque simplemente lleva sujeto, verbo, sujeto, verbo, sujeto, verbo, sujeto, verbo. Ok, vamos a ir despacito. Quiero que observe acá. Presente simple, presente continuous. Tengo aquí, voy a cerrar acá. Past simple y past continuous. O sea que lo que vamos a aprender ahorita es a decir. Yo como, yo estoy comiendo, yo comí, yo estuve comiendo. Vamos a aprender a decir, yo me baño, yo me estoy bañando, yo me bañé, yo me estuve bañando. Son 12 tiempos verbales, son 12 tiempos verbales, pero vamos a comenzar en este caso con 4. Ok, so in the present simple, as I said few seconds ago, it's simple. I bear, you bear, he, she, it bear, with S, right? We bear, you bear, and they bear. For example, let's see the first example. I watch TV, present simple,
I watch. I watch TV. I watch television. Yo veo televisión. Simple. Present simple. Remember, guys. Is ahorita voy a hablar mucho yo, les voy a explicar las reglas, como decía Samu, tiene muchas reglas la gramática, pero traigo tres evaluaciones para hacerlas ahora, ¿ok? So, present simple, I watch TV. Ah, yo veo televisión o yo veo TV. I watch TV. So, look at present continuous. The structure is the verb to be. For example, I am. I am watching. If you see the verb, we have to add ing. I am watching. So look at again. I watch TV. Ah, okay. ¿Cuál es tu hobby? I like to watch TV, teacher. What's your hobby? I like to watch TV. What's your hobby? I like to listen to music. What's your hobby? ¿Cuál es tu pasatiempo? I like to read. No me estás diciendo, hey, ¿cuál es tu pasatiempo? I am reading. No, es que yo no te estoy preguntando qué acción estás haciendo ahorita. Te estoy preguntando en general qué acción te gusta hacer como pasatiempo. Yo leo, yo nado, yo estudio, etcétera, etcétera. So, a present continuous, when we use the verb to be, I am, is because you are doing the action. Look at, yo estoy viendo. Ah, ahorita, teacher, estoy haciendo la acción. Entonces, si yo te pregunto, what are you doing now? I am studying. I am paying attention. I am having, excuse me, I am taking my English classes. ¿Qué estás haciendo? Estoy estudiando inglés ahorita. Estoy poniendo atención en mi clase de inglés ahorita. Estoy tomando mis clases ahorita. ¿Qué estás haciendo? I am watching. El verbo lleva ing porque la acción la estás haciendo ahorita. Entonces, let's go back again. Luca. Present, okay, present simple. I watch TV. Yo veo televisión. It is not means like you are doing the action now. No, simple. I watch TV. ¿A qué hora ves televisión? No sé. Simplemente yo veo televisión. No es que lo esté haciendo ahorita. Present continuous, utilizo el verbo to be. Ahí sí. I am. Obviamente en primera persona. Pero en este caso, cuando digo I am, el verbo tiene que llevar ing. Todos los verbos tienen que llevar ing. Porque yo les explicaba a mis alumnos en la mañana, ayer les explicaba en la mañana, el ing del inglés americano es el ando, endo de nosotros los latinos. Por ejemplo, cocinando, ese ando de nosotros los latinos es el ing de los gringos. Comiendo, ese endo es el ing. ¿Me doy a entender en esa parte, chicos? 5, 4, 3. Yes. Excelente. Ok. Yes. So, present continuous. I am watching TV. Yo estoy viendo televisión. Siguiente. Ah, third person. Vamos con las famosas terceras personas. She cooks. Ellie cooks. Verónica cooks. Daisy cooks. Elida cooks. Samuel cooks. Miguel cooks. O sea, yo puedo reemplazarlo. En este caso vamos a utilizar un sujeto femenino. She cooks. Lleva ese. She cooks. Ella cocina. Ojo, no está cocinando ahorita. No estuvo cocinando ni va a cocinar. Simplemente ella cocina. Ah, ella cocina. No es que esté haciendo la acción ahorita. She cooks. ¿Cómo la paso a presente continuous? She cookings. Cooking. She is cooking. Ella, perdón, ahí lo voy a cambiar aquí. Ella, ¿dónde estoy aquí? Ella está, uy, qué feo se me fue con grande, cocinando. Vamos a ver si se logra ver. Yo creo que no, pero se va a entender la. Ok. She cooks, observe. She cooks. Ella cocina. Presente continuous. La acción la está haciendo ahorita.
Ahorita Ellie está cocinando. Ahorita Elida está cocinando. Ahorita Daisy está cocinando. Ahorita Pamela, etcétera. Flor está cocinando. Ahorita, she is. Masculino, he is. She's cooking. Ella está cocinando. ¿Ok? Presente simple. Fórmula. Sujeto. Verbo. Presente continuous. Sujeto. El auxiliar. Depende del sujeto, puede ser am, puede ser is y puede ser, ¿cuál es el otro? Exacto. Repito, presente simple, fórmula, sujeto. Puede ser cualquier sujeto, un animal incluso. Jamás va a ser jamás va a ser un objeto, ¿verdad? Porque no voy a decir la mesa cocina. Puede ser un animal o una persona, ¿ok? Entonces, she cooks, presente simple. I watch, presente simple. Presente continuo, estás haciendo la acción. I am, yo estoy. I am, yo estoy haciendo esta acción. She is, ella está haciendo la acción. ¿Y qué acción estás haciendo? Watching TV. ¿Y ella? Cooking. Cooking. Obviamente aquí yo le puedo agregar. She's cooking. Yo le puedo agregar. Ella está cocinando pasta para su familia. ¿Cómo lo diría en inglés? Ella está cocinando pasta para su familia. All of them? She cooking pasta for family. Ok, me faltó ahí. For her, para la familia de ella. For her For family. She's cooking pasta. She's cooking pizza. She's cooking pupusas. She's cooking chicken soup. She's cooking hen soup. For her, para la familia de ella. For her. Pero si fuera para la familia de él, ¿cómo sería? ¿Cinco? ¿Cuatro? For his. For his. She's cooking pasta for her family. O, por ejemplo, Samuel is cooking pizza for his o for her? For his o for her? Is For his. Muy bien, porque es masculino. Entonces, she's cooking pasta, etc. En este caso, repito, she cooks. Ella cocina. She's cooking. Ella está cocinando. Vamos con we listen to music. El verbo escuchar, ¿verdad? El verbo escuchar. ¿Cuál es la diferencia de decir listen y hear? Porque hay gente que dice, hey, I hear. Yo escucho. I listened. Yo escucho. ¿Cuál es la diferencia entre los dos verbos, señores? Le voy a mandar el otro verbo que le estoy mencionando. Ahí está, heard. Cuando yo digo I listen, cuando yo digo I heard, ajá, yes. Annelies, démosle. Escuchar y oírnos. Excelente. Yo escucho música. I listen to music. Pero cuando yo escucho, cuando yo ocupo el verbo hear, es como de oír, pero, hey, mira, escucho un ruido. Mira, yo escucho como que alguien anda allá afuera, vos. Mira, yo escuché un ruido. ¿Me doy a entender la diferencia? Yo no puedo decir, fíjate que escuché un ruido. I listen a noise. I heard a noise. Yo escuché un ruido. I heard a noise. Esa es la diferencia entre los dos verbos. Listen y hear. Listen y hear. Uno es escuchar y el otro es oír. Ok, sigamos con el tema. We listen to music. Nosotros escuchamos música. We listen to music. ¿Cómo la paso a presente continuous? I'm doing the action now. We are listening Perfect. to Thank you, music. Daisy. Muy bien. We are listening. We are listening. Look at the verb. Listen. Look at watch, watching. Cooks, cooking. Listen, listening. Okay. So we are. Ahorita estamos escuchando música. Nosotros estamos escuchando música. We are listening to music. Si yo quiero decir, estamos escuchando bachata. Five, four. We are listening bachata. Exactly. So, teacher, it is necessary to, like, we are listening bachata music or we are listening bachata.
we are listening bachata. It is not necessary to say, we are listening bachata music, because it's obviously bachata, salsa, pop is a gender of music, okay? So, let's see it again. We have a review. I watch TV. Yo veo televisión. I am watching TV. Yo estoy viendo televisión. I am watching. She cooks. Ella cocina. She's cooking. Ella está cocinando. We listen to music. Nosotros escuchamos música. We are listening to music. Nosotros estamos escuchando música. Ok. Les voy a poner un ejercicio. Les voy a poner un ejercicio con el verbo. Hay un verbo que a ustedes les encanta, el verbo jugar. Conjúgueme el verbo play. Le voy a dar 20 segundos para que escriba la oración en su cuaderno. Y después me dicta, perdón, después me lee sus ejemplos. Conjúgueme el verbo play con el sujeto que usted quiera, pero lo quiero una oración en presente simple y una oración en presente continuous. Le voy a dar 30 segundos. Démosle. El verbo play en presente simple y en presente continuous. Me encantaría que le pusiera un complemento, como yo juego todos los días en el parque con mi hermana, un ejemplo. O ella juega básquetbol en la escuela todas las mañanas. Me encantaría que le pusiera un complemento. Okay, so if you want to participate and give us your example, raise your hands up. Volunteers. I need volunteers. 5, 4, 3, okay, 2, and 1. Eli de Lara, number 1, then Neri, and then Berito, and okay, excellent. So, Eli, go ahead, please. Your examples. Okay. Pasado, presente, simple. No, solo presente simple y presente continuous. Sí. Okay. I play soccer every day with my teacher. Perfect. Presente continuo. Ajá. I am playing. Sí, ¿verdad? Again, please. I am playing. I am playing soccer with my brother and my sister. Excelente. Perfect. Thank you so much, Eli. Neri, and then Veronica. Okay, yo tengo la misma palabra, soccer. I play soccer in the afternoon today. I am playing soccer in the afternoon today. Okay, so, but the detail is, if you say today, it's like a, yo juego basketball hoy. Ah, no, yo, no, sí, sí, aplica, fíjese, sí, aplica. Thank you, Neri. The second one, please, Neri. Is present continuous? Yeah. I am playing soccer in the afternoon. I am playing soccer in the afternoon. Perfect. Thank you, Neri. Thank you so much. Veronica and then Helen. She plays basketball in the park. Saturday in the park. She is playing basketball Saturday in the park. She's playing basketball. She's playing basketball on,
Remember, for example, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on so on. The preposition, okay? Excellent. Thank you, Benito. Just one detail. Perfect. Helen and then Elida. Okay, Helen, go ahead. Present simple. Diego play football every day in the afternoon with your friends. Just did it. Dite. Diego plays football in the afternoon with his. H-I-S, con los amigos de él. With his friends. ¿Ok? Ah. Porque si usted dice con tus amigos, porque ahí sería when you with your friends, es como que dijeras, el fulanito juega con tus amigos, con with your friends. Pero si quiero decir con los amigos de él, with his friends. Ok. Ok. Number two. Diego is playing football with his friend. Perfect. Yes. Excellent. Thank you, Helen. Nice. Remember, with his, with her, okay? His is for male and her is for female. Thank you, Helen. Ellie, okay, Ellie. And then, let me see, Annelise, are you ready to participate? Yes. Excellent. Okay, Annelise, let me see. Elida number one, Annelise number two. Okay, Elida, go. Okay, she plays tennis in the club. Remember, third person, she plays. He plays tennis in the club. In the club. Continuo. He is playing tennis in the club. In the okay. Repeat. Club. 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 Okay. Club de club. Como en el club, ¿eh? Pero hay la pronunciación in the club. In the club. Okay. Yes. Okay. Excellent. Thank you. Just pronunciation. Thank you, Elida. Okay, Annelise and Daisy, are you ready? Yes. Excellent. Annelise number one and Daisy number two. Okay. She played volleyball the Friday. On Friday. Friday? On. Remember. On Friday, sorry. Okay. And she is playing volleyball on Friday. On Friday. Okay, thank you. Remember, guys. Remember, students. If you want to refer about days, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, el lunes, ¿cómo sería el lunes? ¿On Monday o de Monday? On Monday. Exacto. ¿El martes? On martes? On Tuesday. On Tuesday, ok. ¿Puedes decir Tuesday? Yo lo digo Tuesday, fíjate, pero también se puede decir Tuesday. So, on Tuesday, ¿cómo diría el miércoles? Wednesday. Diga conmigo, miércoles, Wednesday. Wednesday. ¿Cómo sería te veo el miércoles? I see you the Wednesday o I see you on Wednesday. I see you on Wednesday. Okay. Ya no me diga de Monday, de Tuesday, de Friday, de Sunday, de no, hasta se escucha raro. Dígame on Sunday, on Monday, on Friday, on Saturday. Te veo el sábado. See you on. See you on Friday. Te veo el miércoles. See you on Wednesday. Okay. Detallitos. Daisy. Yes. Yes. And then, if there is a volunteer, I don't know, let me see, who's missing? Evelyn is missing, Miguel, you're missing, Samu, Senia, you're missing. Okay, if you, Florcita, you're missing, if you want to participate, let me know, or I'm going to continue, o continúo con los siguientes tiempos verbales. Daisy, go ahead. Present simple, I play basketball with my brother every day. Present continue. I'm playing basketball with my father every day. Perfect. Remember, thank you, Daisy. Perfect. Remember, if you want, you can contract like I'm playing or I am playing. I'm playing or I am playing. All right. So, volunteer, alguien que me falte, 5, 4, 3, 2, and 1.
Let's continue. Yes, Samu, go ahead, please. Sorry. Okay. We play football soccer in the park on Sunday. Repeat again. Example one, excuse me. Yeah, the example one is we play football soccer okay, in the park dite. On Sunday. We play we don't need the a. Okay, we play soccer, we play basketball, we play tennis. We play no, without a. Okay, go ahead. We play football soccer in the park on Sunday. Excellent. I'm playing Doom Eternal on my PS4 while listening to English. Wow, yes, perfect. Thank you so much, Samu. Okay, volunteer, who's missing? ¿Quién falta? Who's missing? 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, so let's continue with past simple and past continuous. So in this class, we are going to practice just regular verbs. Hoy vamos a ver solo verbos regulares, ¿ok? El próximo jueves nos vamos a quebrar la cabeza con los verbos irregulares. Por eso les mandé el listado el día lunes, si no me equivoco, para que los podamos practicar. ¿Yes, Ali? Tengo una pregunta. Démosle. Estaba revisando los verbos regulares que usted envió. Ajá. Y en cuanto al verbo close. Sí, es que fíjense que ahí es donde tengo la duda, porque dice en presente close, pero yo lo busqué que quería decir en español y me dice que es cerca. Y close es cerrado. Ya le entendí. Close, vaya. Lo que pasa es que usted lo buscó, vaya, está, por ejemplo. Cuando nosotros decimos, nosotros somos amigos cercanos. We are close friends. O sea, yo puedo ocupar el verbo close, pero ahí ya se le llama un phrasal verb. Exacto. Existen los verbos que se le llaman phrasal verb. ¿Qué son los phrasal verb? Cuando yo escribo un verbo, pero en este caso el verbo va acompañado de una preposición. Entonces usted me dice, teacher, pero close es cerrar. Pero yo escucho que también ella lo utilizó para decir que eran amigos cercanos o que son muy unidos. Y dijo, hey, we are very close. Porque yo puedo decir, Chepito and I, we are close. Y usted, que están cerrados. No, que somos muy cercanos. Entonces, a usted le apareció como un phrasal verb. Pero en realidad, close, solo el muy verbo close. Close. Solo el verbo close es cerrar. Pero también puede cambiar su estructura y su significado, como le acabo de explicar. Porque, por ejemplo, yo puedo utilizar el verbo close también cuando, hey, haceme un close-up. Como la pasta de dientes, teacher, close-up. Cuando yo digo, hey, haceme un close-up, es, hey, haceme un acercamiento. Tómame una foto. No, hombre, estás muy lejos, haceme un close-up. Que te cierre ahí. No, hombre, que me hagas un acercamiento. ¿Me doy a entender? Sí. Excelente. También el verbo de hacer. Aquí se die. Die. Ajá. Die. Morir. En el presente dice que es él, pero sin acento, no tiene acento. Y en el pasado es fallecido, dead. Ajá, y también incluso lo puede encontrar como passed away. Yo nunca digo, por ejemplo, si yo quiero decir él murió, yo nunca digo he died. Yo siempre digo he passed away, él falleció. Pero esos son verbos irregulares que cambian su estructura. Ya voy a Ineri, que cambia su estructura. Hoy vamos a ver solo verbos regulares. Lo que usted me está preguntando, bueno, estaban en el listado de los regulares. Sí. Por eso les mandé el listado para que ustedes los puedan, los puedan practicar. Yo los copié todos y ahí en los regulares me apareció. El verbo die. Sí, del de fallecido. Sí, pero porque quizás cuando veamos los irregulares vamos a ver el cambio de. Ajá, es que, bueno, en el caso del verbo die, cuando yo digo él falleció,
Yo puedo, solo agregándole la D de dedo, ya lo paso yo a pasado. Él falleció. Pero otra forma de decirlo es pass away. ¿Sabe que yo nunca digo die? Es que die es como murió. Bien así, bien. Ah, murió. Yo prefiero decir falleció. Pass, se lo voy a mandar al chat. Pass. De nombre, ahí estamos. Ahí se los mando ahí, miren. Pass away. Neri, dime, dígame. Pass away. Pass away, fallecer. Ok. Neri, veo que tenemos la manita activa. Sí, tengo una pregunta. Démosle. Yo también estuve trabajando los verbos, los regular verbs y los irregular, y me aparece una palabra que está en regular e irregular, que es freeze, congelar. Freeze. ¿Y la duda? ¿Cuál sería la duda ahí? Freeze. Porque está en los dos, o cuál de los dos se va a guiar, o no lo sé. Lo que pasa es que en el inglés, bueno, existen cinco tipos de inglés. ¿Ok? Ajá. El inglés, el American English, el Canadian English, el African English, el Australian English, el de Britain English. Ajá. En el inglés británico, ellos ponen el verbo freeze como un verbo irregular. Y en el inglés americano, ellos lo ponen como un verbo regular. Pero ahí depende de cada, por decir así, de cada continente, por decirlo. Es como nosotros los latinos tenemos nuestras reglas. Y en Europa tienen otras reglas en español, ¿verdad? El verbo freeze. Porque incluso, fíjese, el verbo freeze es congelar, ¿vea? Sí. Pero también yo lo puedo pasar a un nombre, freezer. Y ya no es un verbo, sino que es un objeto. Es un refrigerador. Exacto. Refrigerador. Bueno, de hecho, nosotros aquí le llamamos el freezer a la parte que congela, ¿verdad? El congelador. Ajá, cabal. Entonces, ya usted dice, hey, teacher, pero freezer es un verbo. No, porque no vas a decir yo freezer, tú freezer, nosotros freezer, ¿verdad? No. Sino que ahí ya pasaría a ser un objeto, freezer. Freezer. Okay. Sí, son, o sea, un montón. Son un montón, o sea, de verbos, por eso se los mandé para que practiquen, se los aprendan. Ajá, okay. Pero eso es lo que quería, muchas gracias. No, me da la orden, cualquier duda, esa en clase de gramática, aprovechen a preguntar todo ese tipo de cuestiones, ¿ok? Vamos, dice, ahora. Perdone, solo tengo una, de uno, démosle. La palabra enjoy, disfrutar. Enjoy, ajá. Ajá, yo entendía que cuando se pasaba al pasado, la I se le la Y se le cambiaba por I. Enjoyed. Enjoyed. Ajá. No todas, fíjese. Por ejemplo, le voy a mandar ahorita ahí un verbo. Tengo el verbo llorar. ¿Cómo se dice llorar en inglés? Cry. Cry. ¿Cómo lo pasarían a pasado? Yo lloré. Ahí sí cambia. Ahí sí cambia. Ahí sí cambia. Pero en el caso del verbo enjoy, yo disfruté, ahí se los mandé en el chat de Zoom. Enjoyed. Porque no voy a decir. Okay. Mire, si yo lo paso así como en el verbo cry, ni siquiera se entiende. Enjoyed, dice. O sea, no se puede. Entonces aquí no aplica. No. Okay. Y ese es verbo irregular. Pero como les digo, eso lo vamos a ver el otro jueves, ¿ok? Vaya, pero aquí estaba en los regulares. ¿Sí? Ahí nos vamos a hacer pedazos. Ahí nos vamos a hacer pedazos. Ahorita hagamos unos pedazos con los regulares. ¿Cuáles son los verbos regulares? Los que cuando yo los paso, no cambia la raíz. Exacto, no cambia. Solo se les agrega ed. Voy a ver. Voy a seguir conjugando watch, cook y listen. Esos son los verbos que voy a seguir conjugando. Los tres verbos son regulares. Ya dije, yo miro, yo estoy viendo. Ella cocina, ella está cocinando. Nosotros escuchamos, nosotros estamos escuchando. Ahora vamos a aprender a decir en pasado y en past continuous. Por ejemplo, observe. I watch TV. Pasado simple. Yo vi televisión. ¿Cuándo vi televisión? En la mañana. I watch TV in the morning. Yo vi televisión ayer. I watch TV
yesterday. Yo vi televisión ayer con mi familia. I watch TV. I watch TV. I watch television with my family yesterday. Okay? Se me fue el disco duro un rato. So, el past simple. El verbo se le agrega ed para pasarlo a pasado. Compare. I watch. I am watching. I watch. You have to be careful with the last one, okay? T, t, t. I watch, simple. I watch, I watch, I watch. I am watching, I am watching. I watch, la t, t, okay? Because it's simple, boss. I watch. Okay, yo vi televisión. Pero no, a mí me gusta más, teacher, decir, yo estuve viendo. I was, y el verbo, ¿por qué se le llama continuous? Observe, mire, present continuous, past continuous, ok, ahí le puse M pregene, past continuous, se le llama, siempre que usted vea continuous, 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 ing, 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 ing. Okay, you got it? Yes? I was, yo estuve. Yo estuve cocinando. Ajá, ¿quién me ayuda? Yo estuve cocinando. I was cooking. Yo estuve bailando. I was dancing. Okay, I was dancing. No es dan, es den. Yes. I was dancing. Yo estuve estudiando. I was studying. Yo estuve corriendo. I was running. I was running. Yo estuve saltando en el trampolín. I was jumping. Again, I was jumping. The trampolín. ¿Cuál sería la preposición para decir en el trampolín? On, porque está sobre, ¿verdad? Porque usted salta sobre el trampolín. No puede decir de trampolín, ni in de trampolín, ni de, o sea, sobre, la preposición es on. Yo estuve saltando sobre la cama. Okay. I was jumping on the bed. I was jumping on the bed. Ok. So, el presente o el pasado, pero cuando usted vea que dice continuous, es una acción que en este caso la estás haciendo continuamente y en el caso de abajo la estuviste haciendo continuamente. So, I watch TV. I am watching TV. I watch TV. I was watching TV. Let's see. She cook. Ella cocinó. Ella cocinó pollo ayer. She cooked chicken yesterday. Ella cocinó pasta en la mañana. She cooked pasta in the morning. So, she was. Ella estuvo. She was. Ella estuvo haciendo esa acción. ¿Cuál acción? Ella estuvo estudiando. She was studying. Ella estuvo viendo televisión. She was watching TV. Ella estuvo cosiendo. ¿Cómo digo el verbo coser ropa? 5, 4, 3, 2. Diga conmigo. Fíjate que ese sería comprando, pero cosiendo ropa como... No, dijo que era shopping, porque si decíamos shopping de comprar, estábamos cosiendo. No, mi amor, yo digo cosiendo del verbo coser un botón. Ah. No de coser frijoles, por ejemplo, sino que en este caso de coser un botón. ¿Cómo se llama el verbo coser? El otro sí tenés toda la razón, pero el verbo coser un botón, por ejemplo. 5, 4, 3. Diga conmigo, sew. Sew. Entonces, ¿y cómo sería cosiendo? Sew with. Exacto. I was
Exacto, ahí se los mando. Diga conmigo, sewing. Fíjate, Enseña, que mis hipotes en la escuela, yo les estaba enseñando este verbo. Y yo les digo, ay, no. Ya van a ver, cuando les digan cómo se dice coser un botón, o sea, el verbo coser y cabal, vos, todos comenzaron, siu, que no sé qué, pero por lo menos se les va a quedar, vea. Entonces, pero no es como, no es como Ronaldo, no es como Cristiano, ah, sí, sí, Ronaldo, ¿verdad? No es como Cristiano lo dice, ¿ok? No es como Cristiano lo dice. Entonces, el verbo coser, pero coser ropa, se dice siu, siu. Entonces, si yo digo, ella estuvo cosiendo, ¿cómo lo diríamos entonces? She was sewing. Ok, vamos con el otro verbo. Observe acá. Ok, el pasado de escuchar, diga conmigo, we listened to music. Nosotros escuchamos. Pasado. ¿Cómo lo paso a presente continuous? We listened. Tener. Pero me falta el verbo en pasado. Was. We was listening. ¿Seguros que es was? 5, 4, 3, 4. We were. Recuerde. Repita conmigo. I was. Ok, vamos como que estamos cantando una canción. No, no se me quede nadie. I was. She was. It was. Solo con esos verbos voy a utilizar was. Yo estuve. Ella estuvo. Él estuvo. Este estuvo. Otra vez. I was. He was. It was. Todo significa yo estuve, ella estuvo, él estuvo, este estuvo. Ahora, ¿cuándo utilizo were? Tú estuviste. You were. Nosotros estuvimos. We were. Ellos estuvieron. They were. El verbo que estamos conjugando es el verbo escuchar. Tú estuviste escuchando música. ¿Quién me ayuda? You were listening to music. No, ella estuvo escuchando música. ¿Quién me ayuda? She was listening to music. Ella estuvo cosiendo el botón. El verbo en pasado, ¿dónde está? Ella estuvo. She was sewing. Diga conmigo, sewing. Sewing. El verbo base es sew, ¿verdad? Coser. Diga conmigo, sew. Cosiendo, sewing. Y como digo, ¿cómo digo el botón? 5, 4, 3. Diga conmigo, the button. The button. Se escribe botón con doble T, the button. Entonces, ahora bien, siempre pongo el ejemplo de sew porque son verbos que no son muy comunes. O sea, los alumnos siempre dicen, dame un verbo, play, me dicen todos. O sea, es el verbo que más les encanta. Entonces, observen, nosotros estuvimos escuchando música. Ok, voy a hacer un pequeño review. Deme un verbo, play, me dicen los hipotes. Deme otro, cook, me dicen. Deme otro, jump, me dicen. Esos tres verbos les encanta. Ok, vamos con presente simple, presente continuous, past simple and past continuous. I watch TV. I am watching TV. She cooks. She is cooking.
We listen to music. We are listening to music. Simple past o past simple. I watch TV. I was watching TV. She cooked. She was cooking. We listened to music. We were listening to music. Okay. Le voy a dar un minuto, 60 segundos. Vamos a ver, quiero ver. Okay. Le voy a mandar un verbo al chat de Zoom. El verbo es hornear. Hornear una pizza, hornear un pastel, hornear un pollo, lo que usted quiera hornear. El verbo es bake. Diga conmigo, bake. Bake. Conjúgueme el verbo en los cuatro tiempos. Presente simple, presente continuous, pasado y pasado continuous. Vamos, señores, 60 segundos. Escríbamelo un complemento. Me encantaría que le pusiera un complemento. Y el sujeto que usted guste, ¿ok? Okay, so, do I got volunteers or may I choose? Volunteers? ¿Me quedan 6 minutos, chicos? Okay, excellent. Thank you, Berito, number one. Neri, number two. Elida, number three. Excellent. Okay, me encanta. Muy bien. Okay, Berito, vamos con las 4 oraciones. Go ahead. Mary, bake, turkey for Christmas. Mary is baking a turkey for Christmas.
Mary they get a turkey for Christmas. Mary was making perfecto a turkey for cookies. Detallito en la primera oración, recuerda que es tercera persona, Mary bakes. Sorry. Perfecto, muy bien, Berito. Thank you. Perfecto, único detalle. Neri se prepara, Elida. Okay. I bake the apple pie for my mother. I am baking the apple pie for my mother. I baked the apple pie for my mother. I was baking the apple pie for my mother. Detalle en el pasado simple. Baked, yes. Bake. I bake. Yes. Bake. Detallito, yes, de pronunciación. Muy bien, Neri. Excelente. La felicito. Elida se prepara. Eli de Lara. I bake brownie. I am baking a brownie. Perfect. I baked brownie. I was breaking brownies. Excelente. Muy bien, Elida. Perfecto. Eli de Lara. Okay. I bake cookie with my mother. I am baking cookie with my mother and my sister. Okay. I bake cookie every morning. La pronunciación. Every morning. Every morning with my friend Sofia. Okay. I was baking cookie yesterday for the morning. Okay. Yesterday in the morning. In the morning. Okay, in the morning. Thank Excelente. Thank you so much. Volunteers, yes, who's ready? 5, 4, 3, 2, 1. Let me see. I'm gonna choose Daisy. Excelente. Volunteer. Muy bien, Daisy, go ahead. I bake pizza for the birthday. I am baking pizza for the birthday. I baked pizza for the party. I was baking pizza for the party. Excelente. Perfect. Thank you, Daisy. Nice pronunciation. Volunteer. 5, 4, 3, 2, 1. Let me see. I'm gonna, Annelise. Perfect. Thank you. Okay. I'm going to conclude the class with you. Thank you. Okay. Okay. She bakes the cake for your family? For her. For her family. Oh, yes. Okay. For her family. She's baking the cake for her family. She bake. The cake for her family, and she was baking the cake her family. For her family. Ok, excelente. Les voy a dejar una tarea. En la próxima semana voy a hacer un review de los 4 tiempos verbales, pero quiero que por usted solito y por usted solita estudie el futuro simple y el futuro continuous, para que ya más o menos traiga una idea del próximo jueves de cómo es que se conjugan esos tiempos verbales, ¿ok? Señores, fue un placer haber estado con ustedes este día. Nos vemos el próximo jueves. Trate de practicar todos los tiempos verbales. Recuerde que más tardecito o mañana por la mañana les envío su clase grabada. Chicos, was a pleasure again and have a nice night. Good night, people. Bye. Night. Bye. 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 Bye.